profesores y estudiantes del Liceo Coronel Rafael Fernández Domínguez de la Comunidad Madeja, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, reclaman la terminación del comedor y otras reivindicaciones. Tenemos un comedor que tiene un periodo de 4 años en construcción. Lo están construyendo desde el año 2014. Una construcción pequeña, como pueden ver, que apenas se puede, en términos normal, apenas duraría unos 3 meses, o sea, lo sumo. En 4 años aún no se ha construido este comedor. También tenemos una aula que tiene problemas de filtración, que cada vez que llueve es prácticamente obligatorio retirar a los estudiantes. Y es un problema que debemos buscarle solución. También tenemos un laboratorio de ciencia infuncional que apenas tiene algunos instrumentos, pero que no tiene inmuebles y que por esa razón no es posible impartir docencia. Como ustedes pueden notar, está lleno de grama, lo pararon, vuelven otra vez y nosotros ya estamos exigiendo que terminen el comedor. Ya los estudiantes del liceo no pueden estar almorzando en el suelo, señor. Realmente no nos sentimos cómodos, no nos sentimos bien porque como pueden ver, aún el comedor no está bien para nosotros. Tenemos que comer así con los platos en las manos, tenemos que comer a la orilla de los baños donde no tenemos comodidad, higiene, donde realmente nos preguntamos dónde está el 4% de la educación que no ha llegado a los centros educativos. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.